Buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día jueves 18 de febrero y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Éxodo 1, Lucas 4, Job 18 y 1 Corintios capítulo 5. La reflexión de Por Amor a Dios, volumen 1, viene de Éxodo capítulo 1. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Según se afirma, quien no aprende nada de la historia está destinado a repetir todos sus errores. Dicho de otra forma, lo único que la historia enseña es que no se aprende nada de ella. Aforismos arbitrarios al margen, uno no puede leer la escritura durante mucho tiempo sin reflexionar sobre el triste papel que juega el olvido. Los ejemplos abundan. ¿Era de esperar que tras un juicio tan devastador como el diluvio, los seres humanos postdiluvianos estarían tan atemorizados que habrían procurado evitar la ira de Dios? Pero esto no es lo que sucedió. Dios sacó a Israel de la esclavitud mediante plagas espectaculares y les hizo atravesar el Mar Rojo. Sin embargo, tan solo transcurrieron unas pocas semanas antes de que los israelitas se dispusieran a atribuir su rescate a un Dios representado por un becerro de oro. El libro de Jueces describe el despreciable patrón repetitivo de pecado, juicio, rescate, justicia. Siempre el aburrido ciclo que les llevó a la decadencia. Cabía pensar que bajo la dinastía davídica, los reyes de su línea sucesoria recordarían las lecciones aprendidas por sus padres y buscarían procurar la bendición de Dios por medio de una obediencia fiel. Pero esto apenas fue así. Tras la catastrófica destrucción del Reino del Norte y la destitución de sus líderes y artesanos que los exilió bajo dominio asirio, ¿cómo es que el Reino del Sur no tomó nota y mantuvo la fidelidad del pacto? En realidad, apenas 150 años más tarde, los babilonios los sometieron a un destino similar. Tampoco resulta difícil encontrar este mismo olvido deplorable en algunas de las iglesias del Nuevo Testamento. Por tanto, el olvido de los gobernantes egipcios, ayudado por un cambio de dinastía, no nos sorprende demasiado. Unos cuantos siglos es un tiempo largo. ¿Cuántos cristianos de Occidente han absorbido realmente las lecciones del avivamiento evangélico, por no hablar de la magistral reforma? A poca distancia del lugar en el que escribo estas líneas, se encuentra una iglesia que atrae a 5 o 6 mil personas cada domingo por la mañana. Sus líderes han olvidado que todo comenzó cuando se plantó aquella iglesia hace tan solo 2 décadas. Ahora pretenden retirarse de la denominación que la fundó, no por discrepancia teológica ni por un error moral, sino porque están tan impresionados por su propia magnitud e importancia que la arrogancia no les permite ser agradecidos. Acuden a nuestra mente seminarios que han abandonado sus raíces doctrinales de una generación a otra. Nos acordamos de algunos individuos, importantes eruditos, tan impresionados por la novedad que han dado a la inteligente originalidad un rango mayor que a la piadosa fidelidad. Las naciones, las iglesias y las personas cambian y se creen cada vez más avanzadas que quienes les precedieron. Para nuestra vergüenza, olvidamos todo lo que deberíamos recordar.